Porque ama a Cataluña y porque es el alma de la fiesta. En la fiesta de Cataluña... A ver a Cataluña, sí. Es al que más quieren. A ver a Piqué. ¡Sobre todo! Sí, a ver a Piqué, a tope, a tope. El que mejor se lo pasa, el más aclamado, el más buscado. ¡Piqué! ¡Piqué a la Samarreta! En su ambiente... Y en familia, con sus padres en la grada, se presta a lo que haga falta. Una foto, bueno, vale, otra por favor. Venga va, las que haga falta. Piqué les dice a todos que sí, frente a los que le critican por volver con Cataluña después de renunciar a España. Es libre, ¿no?, de jugar con quien quiera. Es una cosa muy respetable. Lo dio todo para España en su momento. Y no, hay que recriminarle, vaya. Sobran las explicaciones. Y es algo muy fácil de entender. Pero las da. Quería irme a tomar una semana al sol fuera de Europa y a desconectar, es lo que he hecho, me lo he pasado bien con mi familia, que es lo que necesitaba. Suelto, que hasta se atreve con una falta directa que acaba en el larguero. La verdad que no me arrepiento, estoy muy feliz de poder desconectar y la verdad que me da la vida. Dando órdenes a sus compañeros o poniendo orden, un jefazo, y todo así de relajado. Como el que no quiere la cosa, silbando por el campo como si estuviera con sus colegas en una pachanga. La selección catalana pues me requiere venir un día, pasármelo bien con mis compañeros. Y anoche la selección no le requirió mucho más. A los 5 minutos de la segunda parte, se marchó ovacionado. Para seguir disfrutando de la fiesta en el banquillo, haciéndose fotos con la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, haciendo felices a los catalanes y feliz en Cataluña, antes de volver al trabajo con el Barcelona. Pues yo sigo echando de...